Muy buenos días, mi gente linda de Fuerteventura, del mundo mundial interestelar. Bienvenidos a Sur FM, bienvenidos a la Radio del Sur, bienvenidos al Sur Despierta, un 8 de enero del 2024. Espero que te lo hayas pasado muy bien en esta Navidad, espero que te hayas hartado polvorones, que te hayas hartado a pata asada, con las pulguitas de chicho y en tu casa también, con jamón serrano, con muchísimas cosas, ¿verdad? Y sobre todo que los reyes hayan sido buenos, buenas, ¿eh? Que también es muy importante que hayan sido buenos y buenos los Reyes Magos, al igual que Papá Noel. Por aquí puedes ver nuestras redes sociales: Radio Sur FM Fuerteventura, arroba Sur FM Fuerteventura, la radio del sur de la isla de Fuerteventura. Muy contento por sobre todo la impaciencia. Oye, ¿cuándo empieza? Oye, ¿cuándo empieza? Oye, ¿cuándo empieza? Pues ya, empezamos ya, 8 de enero, y estaremos aquí hasta junio, prácticamente. Hasta, yo ya no he mirado el calendario todavía, todavía incluso está tan liado, de verdad, porque claro, ustedes no me han visto aquí, pero yo he estado trabajando. Yo no crean ustedes que he estado acostado en mi casa y demás. Yo estoy trabajando, he estado arreglando la página web, hemos estado haciendo cositas en la página web de mantenimiento, con los audios, con los vídeos, con muchísimas cosas. Ya tienes todos los audios y todos los vídeos prestos y dispuestos para que los puedas ver cuando a ti se te apetezca, ¿vale? Faltan algunas cosillas de imágenes y tal, pero son imágenes de mayo. Desde mayo para atrás faltan las imágenes, pero todo se andará poquito a poco, poquito a poco. En esta nueva etapa del Sur Despierta estoy muy contento, lo digo de verdad, de todo corazón, estoy muy contento y muy feliz porque hemos conseguido muchísimas secciones nuevas, ¿vale? En el día de hoy, a las 11 de la mañana, comienza Maribel Rodríguez. Lo comienza dando, pues, hablando de qué va a ser su programa y su podcast, lo hemos titulado así, su espacio, ¿no? Dentro del Sur Despierta. Momentos Maribel. La verdad, para mí es todo un placer tener aquí a la buena de Maribel Rodríguez. De verdad que sí, lo digo totalmente en serio. Es un placer poder contar nuevamente con una persona con la cual trabajé en la antigua Guacabra. Hoy a las 10 de la mañana también tendremos lo que se conoce como Solo Música, ¿vale? Te presentaré temitas actuales y tal, y estaremos hablando, conversando un poquito. Recuerda, solamente en radio. Después se subirá a lo que es internet, el podcast en la página web. Y a las 11:30 tendremos una nueva sesión que llevo tiempo queriendo hacer, la verdad. Llevo muchísimo tiempo, de lo menos 2 años. Que es la sesión de Don Francisco, ¿vale? Él va a hacer la mirada crítica. Él no está aquí en los estudios, lo tenemos que llamar por teléfono, y es una conexión telefónica que realizamos. Ponemos lo de podcast y tal, y ustedes lo van a conocer a partir de las 11:30 de la mañana. Con él terminaremos esta sesión del programa del Sur. Con esta sesión, casi no lo digo, terminamos el Sur Despierta hoy lunes, pero esto no acaba aquí. Después, los martes y miércoles, ya sabes que los martes oposición, los miércoles grupo de gobierno. El jueves volvemos a tener dos secciones, ¿verdad? Tenemos la sección de las 11 a 11:30 de Descubriendo Curiosidades. Perdón, de 11 a 11:30 tendremos de Canarias para Canarias, que son los personajes que Marcelo Boni en su momento hizo un programa aquí en radio, que me parece fascinante, de verdad, súper guapo, porque trata personajes históricos canarios y yo creo que es cultura, y sobre todo hay que escucharlo, sinceramente. Y lo vamos a dar también por Facebook. Y de 11:30 a 12, Descubriendo Curiosidades, ¿vale? Son dos sesiones que tendremos los jueves. Y los viernes, de 11 a 11:30, tendremos a Karim, ¿verdad? Con ese espacio de emprendeduría y demás. Y de 11:30 a 12, me es un placer inmenso, con Eva García vamos a tener la radiolería. Vamos a hablar acerca de cultura, de libros, escritores, autores, biografías. Hablaremos un poquito de todo, dándote pinceladas, sobre todo para que utilices el fin de semana para coger un libro, sentarte, leer despacito, pasar esas páginas, porque claro, estamos en la era de la digitalización. Yo creo que no hay nada como pasar una hoja, el olor a la hojita y demás. No hay nada que se asemeje como eso, ¿no? Yo creo sinceramente que
que es muy, muy interesante, la sección de radiolería que va a hacer Eva García también a través del hilo telefónico, y completaremos una semana de ensueño, sinceramente. Recuerda, evidentemente, que de 10 a 11 siempre tendremos esa sección, ese apartado musical, en la cual puedes pedir tu canción favorita. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues muy fácil. Oye, David, es que no estoy... Lo puedes hacer muy fácil. ¿Cómo? Pues mandando un mensaje de texto al 612-437026, un WhatsApp, o también las redes sociales, las tienes por aquí. Cualquier duda que tengas y demás, pues la pinchas, oye, quiero la canción, oye, tal. Nos menciona Sur FM, quiero la canción tal, y nosotros pues te la ponemos encantado de la vida, de verdad, encantado de la vida. Ha sido una Navidad atípica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces estábamos acostumbrados a sacar toda la radio de la calle, grabar muchas cosas en la plaza aquí de Morrojal y tal. Bueno, por X motivos pues no se ha podido, pero tengo que dar una queja y grande, ¿verdad? Que después también lo comentaré con don Francisco, ¿verdad? Que se la haré preguntar, a ver si por su zona también han tirado voladores. Y es la publicación que realizábamos de una perrita que se escapaba, que era atropellada, y que no se le, prácticamente, pues no se hicieron cargo de ella, ¿no? Y es una auténtica pena. Sobre todo que, oye, que pasen de los animales así como así, que se atropella un animalito y no se tengan cuenta. Oye, yo creo que habría que tener más empatía. Lo pedía antes de terminar el 2023. Al 2024 le pedía más empatía a las personas. Que seamos más empáticos. Era, al 2024 le pido que seamos más empáticos. Sí, porque no tenemos, no sé, vivimos tan rápido, de verdad, vivimos en una vorágine tan rápida que no nos damos cuenta del daño que podemos hacer, ¿verdad? Y yo soy el primero en el que me pongo yo, ¿vale? No voy a poner a nadie, me pongo yo el primero. Vivimos tan así que, no sé, no, hay veces que no lo entiendo, de verdad. Hay veces no, nunca lo entiendo. Nunca lo entiendo, no lo entiendo. Al igual que también te comento que hay mucha gripe, ¿vale? Mucha gripe, gripe A, hay COVID y tal. Si estás malo, resguárdate. Oye, date unos días ahí, que todos sabemos que es una gripe común, una gripe normal, pero nadie se quiere poner malo. Por tanto, por eso digo que intentes mantener distancia, mascarilla y tal. Por cierto, mascarilla. Ahora los médicos, enfermeros y tal están pidiendo que vuelva otra vez la mascarilla obligatoria en los centros de salud y tal, que no me parece mal. Los centros de salud, pues bueno, pues estaría bien, ¿no? Pero te estaba comentando el tema del perrito, ¿verdad? Que no me he ido del hilo. Y lo atropellaron y, claro, tuvo que ir a Gran Canaria. Ese perrito lo tuvieron que llevar a Gran Canaria. No daban un duro por él, la verdad. Pero, oye, le dieron esperanza. Y con una medicación y rehabilitación, pues parece ser que la parte motora de las patitas de atrás, pues puede coger otra vez movilidad y puede tener una vida completamente o medianamente normal como la tenía antes del atropello. Yo no entiendo, de verdad lo digo, es decir, si atropella a un animal, ¿cómo es posible que la persona, no sé, de verdad lo digo, no entiendo. No se han puesto en contacto con la familia de la perrita y tal, no sé, no lo puedo entender. Hay tantas cosas que no entiendo. Y a relación de este atropello viene la crítica, ¿verdad? Viene la crítica, porque hay que hacer la crítica al Ayuntamiento de Pájara, hay que hacer la crítica. Voladores, estamos que en una época en la cual, y sobre todo lo digo porque decía que nunca te metes con el Ayuntamiento de Pájara y tal, claro, está tu amigo Alejandro Jorge, alcalde y tal. Bueno, pues vuelvo a repetir lo mismo. Crítica al Ayuntamiento de Pájara. Voladores. ¿Se pueden tirar voladores? Pues hay voladores sin sonido. ¿Por qué? Porque lo critico. Porque la perrita esta salió de su casa atormentada por los voladores, por los petardos y tal. Oye, de verdad, hay muchísimas más cosas. Mira, yo me acuerdo perfectamente. En el Carmen se iba a hacer un espectáculo de drones. Al final no se hizo. Después se iba a hacerlo con la mantequilla. Tampoco se hizo. Ese espectáculo de drones podía haberlo hecho en fin de año. Digo yo. Es una... Yo siempre lo diré, y siempre lo he dicho. Cuando yo vea cosas malas, lo voy a decir, lo voy a criticar. No me voy a callar ni me caso con nadie. Es así de claro.
Y estoy de acuerdo, estoy convencido de que muchas personas estarán de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo. Y no es por ser populista ni nada, pero cónchale, vamos a cundir con el ejemplo, ¿verdad? Vamos a intentar ser un ayuntamiento modélico. Se puede hacer, se puede hacer. No tirar voladores, o tirar voladores pero sin sonido. Se puede hacer. O un espectáculo de drones. Hay muchísimas cosas para poder hacerlas. Muchísimas cosas. El querer es poder. Y vuelvo a repetir lo mismo. Es una crítica que realizo. La primera. Porque me están diciendo en la calle que no critico. Pues bueno, pues critico lo de los voladores en fin de año. Sobre todo por los animalitos. Vale, entonces, se puede, vuelvo y repito, se puede tirar voladores, pero sin que exploten. Sí, los hay. Los hay. Y quien quiere puede, los hay. Y si no, espectáculo de drones. Creo que en Puerto del Rosario, Caleta de Fuste, creo que fue, hicieron un espectáculo de drones. Creo, sí. Y además, el otro día creo que fue, vi un espectáculo de drones guapísimo. No sé de dónde fue, pero lo vi en el Facebook, ¿vale? Echo de menos la sesión de colisneando el Facebook, sí. Bueno, pues la vi en Facebook y se veía un avión y tal, que pasaba, que hacían una copa de vino y como que le echaban vino a la... A la copa, tío. Guapísimo. Guapísimo. Pues todo ese tipo de espectáculos se podría hacer. Pues, tanto inventado. Es decir, no, yo no estoy diciendo nada nuevo. Tanto inventado. Tanto inventado. 2024. Año de... Empieza un nuevo año. Año de promesas. Año de conseguir retos y demás. Lo dije yo antes de terminar el año. Estoy empezando una pequeña dieta. Una pequeña gran dieta. ¿Verdad? Y estoy también en el gimnasio aquí... Me da publicidad, pero bueno, no importa, el amigo Mauricio aquí, 3M, aquí estoy, dándolo todo, a partir de las 12 del mediodía y voy, pam, 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 me vieron el otro día y dice, empezate, digo, hombre, no voy a empezar, no voy a empezar, sí, chacho, me pesaba la báscula y decía, de uno en uno, por favor, de uno en uno, qué pasada, de verdad, qué pasada, nos dejamos ir y no nos damos cuenta, sobre todo la salud, gente, la salud es muy importante, todo tipo de salud. Todo tipo de salud es muy importante, salud bucodental, salud digestiva, salud mental, sobre todo mental, que esta no se ve, la mental no se ve y está ahí, ¿verdad? Es muy importante, hay que visibilizar todo tipo de trastornos que hay, que ya digo, la salud mental no se ve, pero es muy, 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 muy jodida, sinceramente, y mucha gente la padece y la vive en silencio, ¿verdad? Y hay veces que van al médico y te tratan como si... Que no digo que todos los doctores sean así o todos los enfermeros o enfermeras que sean así, pero cónchale, si te llega un paciente, a lo mejor tuvo hora de salir a la 1 y te llega a la 1:10 y tal, porque su cabeza no anda bien, oye, no le digas, no, es que mi hora termina a la 1, pero estoy viniendo aquí porque tenía cita, pero es que tu cita era a la 1, sí, pero es que estoy tan mal de la cabeza que oye, que no, que venía ahora a la 1:10. Hay que ser más empático, 2024, hay que ser más empático, gente, de verdad, hay que ser, ponerse en la piel de la otra persona, ponerse siempre en la piel de la otra persona, yo no entiendo por qué no nos ponemos nunca en la piel de la otra persona, siempre vimos, yo, lo veo más importante, los nervios míos, chacho, respira un poco, si al final estamos de paso. Estamos de paso, que estamos ahí para... De verdad. Y otra crítica, tanto que dicen que no critico nunca. Cuando la lluvia famosa, ¿verdad? Que llovió el día, creo que fue el día 23 de diciembre, creo. 23 o 21. Por ahí, pico arriba, pico abajo, ¿vale? Y yo sé que el día 22, creo recordar, fue un viernes. Fue el 22, el día del sorteo, si no me equivoco. Creo. Bueno, pues esta radio otra vez se inundó, otra vez se mojó, otra vez era un... Aquí parecía que tenía que entrar en piragua, en canoa, en kayak. De verdad. Yo lo he dicho y no me oculto. Estamos en instalaciones municipales. Perfecto. Estamos en instalaciones municipales. Pero oye, hay que intentar pues darle un toque a esto, que no, se nos pueden mojar todos los equipos y tal. Y no podemos trabajar. De verdad, y por trabajar, somos una radio, pero no somos una radio municipal. Estamos en instalaciones municipales, porque esto hay que dejarlo muy claro hoy. Y es la última vez que lo voy a hacer. Vale, es la última vez que lo voy a hacer. Estamos en instalaciones municipales, pero somos una asociación.
sin ánimo de lucro, sí, perfecto, pero que por el trabajo por el trabajo que se realiza, evidentemente, hay que cobrar. Y si ustedes no lo ven, es en un sitio o en otro, a lo mejor pues no estamos cobrando, no nos pagan. Y por eso a lo mejor no vamos. Eso no quiere decir, ¿verdad? No quiere decir que muchas veces vayamos sin cobrar. Ojo, no quiere decir eso. Pues muchas veces vamos y echamos una mano, a lo mejor en comercios de aquí de Morrojable, que vamos a lo mejor y grabamos y no nos dan un duro, básicamente, por decir. Pero, oye, cooperamos, colaboramos con ellos y tal, y entre unos y otros, pues nos echamos una manita y tal, y bueno, vamos escapando todos, ¿vale? Pero hay eventos a los cuales no vamos porque evidentemente no hay pasta. Y hay que decir las cosas más claras. Pues yo no vivo del aire. Así de sencillo. Y punto. Y cuando digo esto, porque me cabrea, porque muchas veces se creen que aquí entra una pasta que te gamba, que yo estoy cobrando 3.000 euros todos los meses, que Chincho se lleva 3.000 euros también, que también Chincho es colaborador, que ya lo he dicho muchas veces, y tal. Maribel también colaboradora, Eva ahora García también, Karim, Don Francisco, toda esta gente colabora con nosotros. Es decir, no recibe una remuneración económica. Si el único que vive en la radio aquí soy yo, la única persona que vive de Sur FM, David Rodríguez. Vale, que tampoco pertenezco a la asociación, así que lo digo sobre todo para que quien crea que por estar en instalaciones municipales nosotros tenemos la obligación de cubrir todas las fiestas, todo, acudir a musicales, acudir a Belén Viviente, acudir a esto, no tenemos la obligación de acudir a eso. Nuestra obligación, lo comparto para que usted, y es la última vez que voy a hablar de esto, por estar en instalaciones municipales, le hacemos una entrevista los martes a la oposición, los miércoles al grupo de gobierno, y puede venir cualquier colectivo que así lo desee, asociaciones, vecinos, quien quiera, a estos micros tan bonitos y preciosos que tenemos aquí puestos en la mesa. Y toda la infraestructura que está montada aquí dentro y demás pertenece a la asociación. Esto no lo ha puesto los equipos y demás, las cámaras y todo. Lo que ustedes ven que salimos, eso no me lo compra el Ayuntamiento de Pájara. No nos lo compra el Ayuntamiento de Pájara. Por tanto, lo compra la asociación para el proyecto Sur FM. Bajo la asociación está un proyecto llamado Sur FM, ¿vale? Sobre todo para todos aquellos entendidos en leyes que creen que se saben todas, de verdad. Lo tengan en cuenta, ¿vale? Que somos una asociación sin ánimo de lucro, perfecto. Dentro de la asociación está el paraguas, bajo el paraguas de Sur FM, está bajo el paraguas de esa asociación, ¿vale? Y dicho esto, ya lo he dicho todo, ¿vale? Para que quede bien claro, que no trabajamos gratis, que evidentemente, que lo que se realiza aquí, me lo decían ayer, hacen una muy buena labor. De difusión, de comunicar y tal. Muchas veces, ya digo, hacemos vídeos. Por ejemplo, el vídeo que hice ayer, lo subí ayer, pero lo había hecho el día 4 de enero, creo que recordar. El de Fuerteventura, no hay la de película, por eso no se cobró nada. Es decir, se hace totalmente gratuito. Hay cosas que se hacen gratis, yo lo digo, y sin cobrar, y altruistamente, la gran mayoría, muchísimas, pero se hacen. Ustedes no saben la cantidad de cosas gratuitas que hacemos. Pero bueno, pero también me gusta, la verdad. Pero cuando se hace porque nosotros queremos, no porque nos lo impidan. No es que tienen que grabar, no tenemos. No tenemos que grabar, no tenemos. Vamos porque, oye, nos preocupamos porque mucha gente, a mí me da mucha pena, y te lo digo sinceramente, que la gente se quede sin ver muchas cosas de la Navidad. Y muchas veces no es porque no nos quieran pagar, muchas veces lo de Navidad es porque las productoras no quieren o no dejan grabar, no dejan emitir, ¿no? Y me da rabia, de verdad, me da esa, decir, cónchale, me quedó pena no poder emitir el concierto de Navidad de la banda municipal de Pájara. Me dio muchísima pena, lo íbamos a grabar, a emitir. Y después también me dio mucha pena no poder cubrir la cabalgata de Papá Noel. Pero claro, tengo dos hijos, en los cuales había comprado las entradas para el festival de Pica Pica y no los iba a dejar sin ir. Tenía a mis hijos 8 días en Navidad, y como ustedes pueden comprobar, soy padre y no los veo mucho. Entonces, pues
Eso intenté pasar lo máximo posible con ellos esos días y el espectáculo Pica Pica, pues iba a acudir. Me dio pena no grabar, emitir lo diré algún día. La cabalgata de Papá Noel, muchísima pena, de verdad, muchísima pena. Al igual que el Belén viviente que hubo en Pájara, también me dio mucha pena, pero claro, en Pájara, por ejemplo, dejamos una cámara, hubo un malentendido y no se grabó. Bueno, cosas que pueden pasar. Bueno, ahí yo no puedo hacer nada. Ya digo, un sábado, un domingo, mi prioridad, y si los tengo sobre todo, son mis hijos. Ahora, por ejemplo, nos vamos el día 23 para Fitur, 23 de enero, y hasta el 1 de febrero nos volvemos. Cubrimos Madrid Fusión y cubrimos Fitur. Fitur primero y Madrid Fusión. Gillo Neria y David Rodríguez. Y me da, por ejemplo, me da coraje, lo digo sinceramente, cuando, por ejemplo, en la calle, mismamente, a Gillo le dice, ¡ah! Te vas de viaje, pero es que estamos trabajando, es que no vamos de viaje para estar paseando por Madrid o estar brincando y saltando una fiesta o yendo tal. No, vamos, el miércoles, jueves, viernes y sábado estaremos en IFEMA todos los días. Y lo podrán ver ustedes a través de Sur FM, es decir, que no vamos a rascarnos la barriga. Vamos a trabajar. Y después el lunes, martes y miércoles estaremos también en Madrid Fusión, en IFEMA otra vez. Descansaremos solo el domingo 28, nada más. El resto de días es para trabajar y es como si estuviéramos aquí, pero estamos en Madrid. Y me hacen gracia cuando dicen, no, claro, es que el Ayuntamiento de Pájara les paga, es que si no los pagara no íbamos. Básicamente es que es así. Si no, nos quedamos aquí tranquilitos y hacemos nuestros espacios, como estamos haciendo esta semana, ni más ni menos. Y es la última vez que voy a hablar de esto. Lo digo porque esta Navidad me llegaron un montón de comentarios de por qué no íbamos aquí, no íbamos aquí, no íbamos allá. Por ejemplo, las fiestas de la Lajita. Por poner otro ejemplo, las fiestas de la Lajita, pues yo dije, y es verdad, yo lo reconozco, cierto, hay muchísimos actos bonitos para grabar en la fiesta de la Lajita. No acudimos a la fiesta de la Lajita porque nosotros, yo pasé un presupuesto y oye, los chiquillos pues no podían. Pues bueno, pues si puedo voy y si no puedo no voy. Coincide el puente de esto, de la Constitución y tal, tuve a los chiquillos, oye, ¿no pude ir? Pues no pude ir. ¿Qué vamos a hacer? Es que es así. Oye, ¿que te contratan? Pues yo ya busco la vida, la manera para poder acudir a mi trabajo. Pero si no se los contratan, no entiendo cómo, ah, es que no fueron, no. Es que dijiste, es verdad que lo dije, y es verdad, y para mí hubiera sido un placer haber grabado la fiesta de la Lajita. Pero conchale, cuando yo voy, por ejemplo, como dice Chicho, cuando yo voy a Padilla, oye, tú me dices, oye, toma, que eres el de la radio, llévatelo gratis. No, vamos a intentar ser serios y ver esto como que somos una radio y televisión, porque también hacemos televisión a través del Facebook, ¿verdad? Que hace muchísimo más de lo que nos contratan muchas veces, pero muchísimo más, de verdad. A lo mejor nos contratan para un directo y hacemos 4 o 5, de verdad. Damos muchísimo más porque nos gusta, de verdad, porque nos gusta y lo hacemos. Pero siempre hay una remuneración económica detrás, ¿vale? Casi siempre, por la gran mayoría. Así que lo sepa. Muchas veces no, también lo digo. Muchas veces hacemos los pollas, ¿vale? Pues ya que estás aquí, pues ya que estás aquí, pues ya que estás aquí. Y muchas veces te cogen de primo, ¿verdad? Muchas veces te cogen de primo. He hecho dos críticas hoy al Ayuntamiento de Pájara. Peso fuerte 2024, ¿verdad? El tema de los voladores. Y el tema del local, de las lluvias y demás. Así que vamos a intentar ponernos las pilas. Entre otro orden de cosas, las pilas. Hay que agradecer también al Ayuntamiento de Pájara, ¿verdad? Una de calle, otra de arena. Por el homenaje que vamos a realizarle a Antonio González el día 13 de febrero, ¿vale? Para mí es todo un honor, un orgullo, pero un orgullo enorme poder realizar esa película documental acerca de la vida de Antonio González y ponerle la voz en off a ese documental que se proyectará en la estación de Boba de Morrojable el 13 de febrero a las 8 de la tarde. Vale, así que los invito a todos el 13 de febrero a las 8 de la tarde a estar en la estación de Boba de Morrojable. 10 menos 5. Hacemos un alto en el camino para la publicidad, porque si no tengo publicidad me calla en la cabeza. Y enseguida regresamos. Estoy viendo aquí la cabecera. Sí, aquí está. Hacemos un alto para la publicidad. Ya digo, chiquitita para esos consejos publicitarios. Y enseguida regresamos con ese solo música. No te vayas, paso lista. Hasta ahora.